Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, como siempre ocurre en Mundo Azul, os traigo una información enriquecedora, una información brillante, mágica, como el sol que ilumina entre las nubes hoy. Del libro de Urantia, ese maravilloso libro que tanto nos revela y que tanto, del que tanto, mejor dicho, hablemos con propiedad, hablamos en Mundo Azul. Hoy voy a continuar con el documento de los mundos evolucionarios, de esos mundos, esas moradas, esos lugares físicos, ¿vale? Del tiempo y del espacio en el que, bueno, como si recordáis, y si no recordáis porque no lo habéis visto, no sé qué hacéis, ya estáis tardando en ver esos vídeos, porque hay dos partes de los mundos evolucionarios, los tipos de mundos, los tipos de criaturas que hay. Y hoy vamos a hablar de unas criaturas bastante interesantes que también tienen que ver con este documento, que es el mundo de los no respiradores. Vamos a hablar de esas criaturas. Es un trocito muy corto, pero es muy enriquecedor, porque como siempre pasa aquí en Mundo Azul y siempre ocurre con el libro de Urantia, te ayuda a imaginar, te ayuda a ponerte en la situación, te ayuda a abrir la mente y a ponerte en una circunstancia completamente diferente de tu día a día. Vamos a ver lo que nos cuenta hoy el libro de Urantia. La mayoría de los planetas habitados están poblados por seres inteligentes de tipo respirador, pero existen también algunas órdenes de mortales capaces de vivir en mundos con poco o ningún aire. De los mundos habitados de Orbonton, menos del 7% son de este tipo. En Nevadón, este porcentaje es inferior a 3. En todo Satania, solo hay 9 de estos mundos. Hay tan pocos mundos habitados del tipo no respirador en Satania, porque en esta sección de Nordantiadec, organizada más recientemente, abundan aún los cuerpos meteóricos del espacio, y los mundos que no tienen una atmósfera de fricción protectora están sometidos al bombardeo incesante de estos cuerpos errantes. Incluso algunos cometas están compuestos de nubes de meteoritos, aunque por regla general son cuerpos descompuestos más pequeños de materia. Millones y millones de meteoritos penetran diariamente en la atmósfera de Urantia a una velocidad de casi 320 km por segundo. En los mundos de los no respiradores, las razas avanzadas tienen que protegerse de los daños de los meteoros y construyen para ello instalaciones eléctricas que desvían los meteoritos o los reducen a cenizas. Cuando se aventuran más allá de estas zonas protegidas, se enfrentan a graves peligros. Estos mundos soportan también desastrosas tormentas eléctricas de naturalezas desconocidas en Urantia. Durante esos periodos de tremendas fluctuaciones de energía, los habitantes tienen que refugiarse en sus estructuras especiales de aislamiento y protección. La vida en los mundos de los no respiradores es radicalmente distinta de la de Urantia. Los no respiradores no ingieren comida, ni beben agua, como las razas de Urantia. Las relaciones del sistema nervioso, el mecanismo de regulación del calor y el metabolismo de estos pueblos especiales no se parece en nada a las mismas funciones en los mortales de Urantia. Aparte de la reproducción, casi todos los actos de vida se realizan de otro modo, e incluso los métodos de procreación son algo diferentes. En los mundos no respiradores, las especies animales no se parecen en nada a las que pueblan los planetas atmosféricos. El plan de vida no respirador se aparta de las técnicas de existencia en un mundo atmosférico. Sus habitantes difieren incluso en la supervivencia, pues son candidatos a la fusión con el espíritu. Sin embargo, estos seres disfrutan de la vida y llevan adelante las actividades de su esfera con las mismas dificultades y alegrías relativas que los mortales que viven en los mundos atmosféricos. En mente y carácter, los no respiradores no se difieren de los otros tipos de mortales. La conducta planetaria de este tipo de mortales tendría un gran interés para vosotros, porque una raza de estos seres habita en una esfera cercana a Urantia. Bueno, pues como veis, os lo he dicho, cortito pero muy intenso, muy imaginativo, increíble. Algo que a mí cada vez que
leo concretamente el libro de Urantia, pero intento imaginarme ciertos aspectos de lo que nos dictan o de lo que nos dicen, la verdad es que me recorre una especie de energía por el cuerpo, me recorre algo eléctrico por la espalda que me impulsa a imaginar cada vez más, a darle vueltas a la perola, ¿no? E intentar de alguna manera, ponerme en la piel de lo que podrían llegar a ser este tipo de criaturas. La reflexión y el análisis que yo he sacado de este documento es muy muy interesante. ¿Por qué? Porque en los mundos muy... mundos muy poco usuales son estos de los no respiradores, 7% en Orbonton, o sea, sé nada prácticamente, y 3% en Nevadón, con lo cual también nada. Es más, te hacen un paralelismo muy concreto que es en el sistema de Satania, o sea, sé unos 616 mundos, que el sistema no está completo todavía, solo hay 9. O sea, de 616 solo hay 9 mundos que son de no respiradores. La segunda, o sea, quiero que entendáis lo poco que se da esta condición, o sea, son menos y nada, prácticamente nada de nada, o sea, se dan, pero en un porcentaje ínfimo, casi prácticamente inexistente en comparación con lo que hay en el universo, en los universos locales y más concretamente en los sistemas. Otro aspecto que yo he resaltado es que al no tener una capa de fricción en sus mundos, os podéis imaginar... ¿Veis cómo es un trabajo constante de imaginación? Al no tener una capa de fricción en sus mundos, o poca, los meteoritos que impactan son constantemente destructivos. Aquí quiero hacer un hincapié, ¿por qué? Porque constantemente en la Tierra están cayendo. Han caído en Rusia hace relativamente poco, en el 2012, en el 2011, han caído en el 2015, en Georgia, en Estados Unidos cayó también, que salió en la tele. Incluso aquí, en el País Vasco, ha llegado a caer meteoritos grandes o relativamente grandes en comparación a su poder destructivo. Teniendo en cuenta que, como el que cayó en Rusia, que era el del tamaño de un coche, casi se carga un distrito de una ciudad entera, que hay una imagen de una nave donde el propio impacto, o sea, no ni siquiera el impacto, sino el rebufo del impacto, sacó de cuajo una puerta de 3 metros forjada de una nave, de esas que corren, que son de chapa de metal dura, la arrancó de cuajo y la cámara propiamente misma ve cómo desaparece, como si fuera papel. Imaginaros lo que tiene que ser constantemente, incesantemente estar enfrentándose a esto. ¿Por qué? Porque nosotros cada hora, cada 2 horas, todos los días prácticamente recibimos cuerpos. Lo que pasa es que nuestra atmósfera los desintegra, los volatiliza, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad que vienen, que es muy cercana y corroborado por científicos, que son unos 300 y pico kilómetros por segundo. O sea, imaginaros ir y volver 3 veces de Madrid, ¿vale? Si estáis en un pueblo, si estáis en la zona cerca de Ávila, hay unos 100 kilómetros hasta Madrid. Pues imaginar ir y volver e ir otra vez a Madrid en un segundo. ¡Bum! Imaginaros la velocidad, ¿eh? O sea, es increíble. Bueno, pues gracias a nuestra querida atmósfera, ese sistema de fricción, esa capa protectora, entre comillas, nos ayuda a que no reventemos y sobre todo a tener un clima y sobre todo a tener unas condiciones que son bastante buenas, no solo por el oxígeno, sino también por la protección que recibimos, porque lo que hay fuera es todavía mucho, es un agente externo mucho más peligroso de lo que podría haber en la Tierra, ¿no? Con fuegos, incendios, desastres climatológicos, inundaciones. Bueno, por lo que hay fuera, o sea, si lo que hay en el espacio es todavía peor. Hay rayos, gamma, V, hay frío, hay energías, hay de todo. O sea, es una cosa bárbaro. Y aquí te dice que estos mundos, al no tener ese tipo de facilidades o de ventajas, están constantemente sufriendo unas condiciones, además de unas tormentas eléctricas brutales, que es uno de los aspectos fundamentales, tienen que vivir o tienen que, de alguna manera, habituarse a utilizar, mediante sus propias herramientas y su tecnología, un medio, un hábitat que les sea favorable. Y aún así, saliendo de ahí, es un medio extremadamente hostil y peligroso. Y gracias a esa tecnología es como pueden sobrevivir. Pero, obviamente, el propio planeta lo facilita porque ellos no respiran. Como digo, tienen que vivir, pues, en cúpulas eléctricas para sobrevivir de las condiciones espaciales adversas. Como he dicho, energías espaciales, rayos solares, irradiaciones y tormentas climatológicas, como por ejemplo, que es lo que te describe el libro Urantia, las eléctricas.
Su forma de alimentarse, otro aspecto muy concreto que hace el libro de Urantia, es diferente, tanto el beber como el comer, pero no te dicen cuál. Esto lo hace mucho el libro de Urantia, te habla de muchas cosas, pero luego no entra en detalles en cierto tipo de aspectos. ¿Por qué? No lo sé, pero es muy curioso, ya que igual que describen los mundos estancia, igual que describen a cierto tipo de criaturas, podrían hacerlo con estos, porque son mortales, son relativamente cercanos a nosotros, ¿no? Pero no lo hacen, no se meten en... no sé por qué. Incluso su forma de procrear, que es tiene su funcionamiento, que yo he entendido que es más o menos parecida a la hora de procrear la vida, o sea, sé que de alguna manera también nacerían de una hembra o de algo que fuera parecido a una hembra. Pero la forma sexual no es igual. Tampoco me lo quiero imaginar realmente. Ahí no quiero hacer un trabajo de imaginación. Y su forma de regularse térmicamente, que también es súper curioso, que nunca pensamos en ello, es completamente diferente. Incluso los propios animales que tiene que haber también son diferentes, que tampoco te especifica cuáles son. Y sobre todo hay que hacer un trabajo aquí muy importante, que yo creo que es: imaginaros si por un momento pudiéramos viajar a uno de estos planetas, nos parecería el infierno, nos parecería el clima más yermo de todos, nos parecerían unas condiciones difíciles, nos parecerían unas condiciones infrahumanas. Sí, efectivamente, lo primero porque no hay oxígeno, o muy poco oxígeno, o algo que respire que se parezca al oxígeno. Y lo segundo porque las condiciones, al no haber atmósfera, imaginaros, eso afecta en todo, afecta en los mares, afecta en la vegetación, afecta en los animales, afecta en el clima, si es que hay un clima y no hay algo constante, afecta en todo. La atmósfera es fundamental para nuestro tipo de vida, pero no para los no respiradores. Y sobre todo un aspecto que aquí no entiendo, o sea, si me podéis ayudar vosotros, fijaros que os estoy pidiendo ayuda, no entiendo que dice: y no se fusionan con el ajustador, sino con el espíritu. ¿Por qué? Aquí el libro Durante hace hincapié constantemente en el que en los mundos del tiempo y del espacio, no en todos se fusionan con el ajustador. En algunos se fusionan con el espíritu, en otros se fusionan con el hijo, en otros se fusionan con el ajustador. En otros incluso los ajustadores son prestados momentáneamente y luego se retiran sin que puedan tampoco fusionarse, creo que con nada. O sea, imaginaros la situación tan increíble, y seres que nacen y mueren sin ajustadores, tanto porque no les toca como mundo, tanto como no les toca porque no tienen la capacidad o no han adquirido esa capacidad de adoración o de creatividad o de ir un pasito más allá, ¿no? Y esto no lo entiendo, si me podéis ayudar, porque es la primera vez, o una de las... No es la primera vez realmente, pero sí que es una de las cosas que no entiendo, porque estos seres no pueden fusionarse con el ajustador, o porque no a todos los seres les es entregado el ajustador. Puedo entender que no a todos los seres les haya entregado el ajustador, pero no a seres mortales, evolutivos, con unas características muy similares a los nuestros, en algunos aspectos. ¿Por qué no? ¿Por qué estos se fusionan con el espíritu y nosotros con el ajustador? Eso es yo creo que es un tema pendiente bastante interesante, que no sé si se termina de resolver del todo en el libro Durantia. Pero un aspecto fundamental, y que también nos hace aliviarnos un poco en ese sentido, es que el carácter y la mente no difieren de nosotros. O sea, sé que padecen, sienten, aman, quieren, odian, se cabrean, claman a los cielos y se parten el culo, como decimos aquí, a la hora de reírse y de tener bromas. Y supongo que exactamente igual que aquí, a nivel mente y a nivel carácter. Tendrán sus variaciones, su idiosincrasia, su cultura, su historia, sus reglas, pero no son muy diferentes a los de aquí. Probablemente sean más evolucionados o no, pero no hay una gran distinción entre nosotros, con lo cual nos da también a entender un poco lo cercano, los vecinos, los hermanos, que en definitiva somos o tenemos, ¿no? Próximos. La conducta planetaria de este tipo de mortales tendría... Esto es lo último que voy a destacar, y a mí me ha hecho mucha gracia porque el libro Durantia, o los reveladores en este caso, son muy cachondos, son muy graciosos, de verdad. La conducta planetaria de este tipo de mortales tendría un gran interés para vosotros, guiño, patada, patada, guiño, porque una raza de estos seres habita en una esfera cercana a Urantia. Aquí quiero que paremos, nos echemos un poquito el respaldo hacia atrás y dijéramos: una esfera cercana a Urantia. ¿Ha podido decir qué? Con esfera se refiere también a que incluimos los satélites, con lo cual, si eso es así, estoy haciendo una reflexión en alto, ¿vale? Si esferas se refieren también a satélites,
Evidentemente, el satélite más cercano nuestro es la Luna. Y no estaría muy desencaminado esa teoría teniendo en cuenta que ya se ha dicho que se han visto seres caminando normalmente por la Luna. Con lo cual, un tipo de raza, un asentamiento de nuevos respiradores tendría bastante lógica. Pero bueno, quitemos el tema de la Luna. Podamos ser otro tipo de lunas. En este caso, por ejemplo, Saturno. Bien, Saturno tiene infinidad de lunas, Miranda, el otro, tiene muchísimas. Y muchas de ellas se ha especulado mucho, sobre todo en el mundo de la ufología, etcétera, etcétera, que ha tenido mucha actividad con el fenómeno OVNI y que se cree que pueden llegar a existir, esto es una teoría, bases alienígenas ahí. ¿Podría ser a lo que se referiría? Podría ser. ¿Por qué no? Es una esfera. O son esferas si es que se refieren a satélites. Y ahora, en cuanto a mundos, ¿qué podría ser? ¿Qué hay dentro o qué se especula que hay dentro, por ejemplo, de Júpiter? Son planetas gaseosos, son planetas que se supone o debería ser que no albergan vida, pero no sabemos lo que hay dentro. Ya habéis visto que estos seres, para poder subsistir, incluso entiendo, para poder vivir en otros planetas o para poder ir de distancia en distancia, tienen tecnología para poder vivir en planetas única y exclusivamente gaseosos, por ejemplo, o única y exclusivamente con condiciones imposibles para la vida, como Plutón, como Venus o como Mercurio. Son cosas que yo creo que son bastante interesantes de reflexionar, pero yo creo que en todo caso, si no se refiere a un planeta lejano, porque ya que dice habita en una esfera muy cercana, entiendo que se acerca a la asimilación de esfera, sea de una manera, sea satélite, sea planeta, a una forma muy cercana de distancia de lo que nosotros entendemos como cercano, con lo cual tiene que estar en nuestro sistema solar. Y aquí vienen los disparos al cielo. En nuestro sistema solar hay una residencia, una base o un mundo de no respiradores. ¿Cómo os quedáis? Pues esto, amigos míos, es lo que nos revela constantemente el libro Durantia. Esto, entre sus más de 2000 y pico páginas, que constantemente juega en la cuerda floja y te da datos, te ayuda a expandir tu mente, pero a la vez te pega pequeños codazos, pequeños empujones, te cede el testigo y te dice, y ahora te toca a ti imaginar. El libro Durantia, por encima de una revelación, creo que es una herramienta brutal de imaginación. Y aquí tenéis este maravilloso vídeo del mundo de los no respiradores. Espero que el vídeo os haya gustado, espero de verdad que os sirva, que todo este serial que estamos haciendo de ovnis, de razas, que vamos a continuar, vamos a hablar de lo que puede suceder o de lo que puede hay, perdón, de lo que puede haber en el espacio, y sobre todo de los casos de gente que ha ido al espacio, que ha visto cosas extremadamente raras, incluso que no han ido y que se han captado con imágenes, porque el espacio, amigos míos, el universo, la última frontera, es un vergel de vida inteligente y de las más variadas e increíbles formas, os lo puedo asegurar. Dicho esto, amigos míos, podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Dentro de poquito os tengo también una pequeña sorpresa que ya revelaré de algo que voy a hacer en este caso para que también me podáis seguir por otro pequeño proyecto que voy a hacer que es bastante interesante. Y también, como no, deciros que la historia de Luis Salazar, los 100, está siendo una auténtica maravilla. Estáis acogiéndola como acogisteis el primero o incluso mejor. Estoy recibiendo muy buenas críticas, mucha gente, sobre todo de los países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina, que ya me lo estáis pidiendo y que, bueno, pues lo sabéis perfectísimamente. Viaja hasta allí, como ha viajado la historia de Luis Salazar en el comienzo, como va a viajar, estoy seguro, la historia de Luis Salazar, los 100, y los siguientes libros que vaya publicando. Algo que no os va a decepcionar, estoy seguro, y que, bueno, estar atentos porque voy a seguir realizando entrevistas acerca de ello. Voy a intentar sacar cositas interesantes acerca de la historia de Luis Salazar, los 100, para continuar la promoción. Si no lo encontráis en librerías, si no lo encontráis en cualquier sitio, por favor, pedírmelo a mí a través de mis redes sociales y yo lo firmo, os lo dedico y os lo envío encantadísimo. Y os va a gustar. Os va a tocar el corazón, no me cabe la menor duda. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día.